gobierno del Partido Liberal Progresista se puede esperar un diálogo permanente con todos los sectores sociales, como debe de ser todo el tiempo. Para poder gobernar, uno debe estar en constante comunicación con la población en general, pero también con los sectores que pueden tener intereses y temores. Este diálogo se llevará adelante desde el Ministerio de la Presidencia, desde la propia Presidencia de la República, y cuando sea necesario hacer un diálogo más amplio que abarque diferentes sectores, entonces en su debido momento lo analizaremos y convocaremos a algún tipo de diálogo nacional más amplio. Pero definitivamente el electorado costarricense puede esperar un gobierno de diálogo, un gobierno que escucha, porque ese ha sido siempre nuestro talante: escuchar a la gente, dialogar, entender, comprender, convencer. Y esa será la instrucción que tendrán todos los ministros y todos los presidentes ejecutivos en un gobierno del Partido Liberal Progresista: escuchar y dialogar. Costa Rica se ha convertido de facto, no de ley, prácticamente en un régimen parlamentario donde hay muchos partidos representados en la Asamblea Legislativa. Yo concibo el ejercicio de la Presidencia de la República como una combinación de presidente con primer ministro que debe estar presente permanentemente en la Asamblea Legislativa, manteniendo el diálogo constante con las fracciones de oposición. Y entonces no solo el Ministerio de la Presidencia deberá mantener esta relación tan importante, sino que el presidente estará disponible permanentemente para conversar con los diputados, convencerlos de apoyar los proyectos del gobierno, escuchar sus necesidades, asumir los planteamientos que ellos hacen, de manera que podamos evitar un bloqueo y superar cualquier situación. A mí me llena de esperanza que en el periodo actual, a pesar de que tenemos un gobierno que no ha sido muy competente en esta materia, un presidente de la República que ha estado totalmente ausente de la Asamblea Legislativa, ministros de la presidencia bastante débiles y que aún así y con apenas 10 diputados han logrado aprobar reformas importantes, algunas con las que estaremos de acuerdo y otras no, pero ciertamente la reforma fiscal, la reforma al reglamento legislativo, la reforma el derecho de huelga, la reforma a la ley del INAH y algunas otras, son leyes muy importantes que se lograron aprobar a pesar de tener un gobierno débil con una fracción legislativa de apenas 10 diputados. Creemos que hay la suficiente reserva moral en la mayoría de los partidos políticos para apoyar una agenda de rescate nacional que es la que vamos a llevar para poder transformar a Costa Rica en un país próspero y pujante. Bueno, en primer lugar estamos planteando una reforma para que las auditorías internas de las instituciones salgan de las instituciones, sean enviadas a la Contraloría General y que con ese recurso la Contraloría General haga al menos una auditoría externa de todas las instituciones todos los años. Esto nos va a permitir romper el vínculo de camaradería que usualmente existe entre un auditor o auditora interna que trabaja en la institución, que en la mañana saluda a sus compañeros de trabajo, a mediodía almuerza con ellos, al final de la tarde tal vez se van a tomar un cafecito, unas cervezas. Ese vínculo de camaradería le impide al auditor o a la auditora mantener la imparcialidad y la objetividad que se espera de ellos a la hora de tener que auditar a sus compañeros de trabajo. Al enviarlos a la Contraloría,
lo que hacemos es auditorías externas y poner a rotar a los auditores. El que este semestre le tocó auditar al MOP, el próximo semestre podrá estar auditando a la Municipalidad de Sarapiquí y con eso romper ese círculo, ese vínculo de camaradería. Y nos va a permitir que desde los informes de auditoría podamos identificar a quienes cometen las fechorías y los delitos en el ejercicio de la función pública. Nos parece que esta es una reforma bastante significativa. También estamos proponiendo que la Corte Plena sea compuesta por al menos 11 abogados litigantes, que no todos los 22 miembros de la Corte Plena sean jueces de carrera, para poder introducir una visión distinta en la conducción del Poder Judicial que nos permita también romper el cerco de impunidad. De manera que con estas reformas pretendemos fortalecer el combate a la corrupción y un trabajo de relación permanente, de coordinación permanente con el Ministerio Público para que las investigaciones lleguen a buen puerto. Nuestro plan de gobierno está específicamente diseñado para reactivar la economía costarricense, entendiendo que tenemos que prestarle particular atención a la economía doméstica, a la economía interna. Tenemos un sector externo de la economía que es bastante dinámico, que goza de trámites preferenciales simplificados, que goza de impuestos bajos, de un esquema fiscal bastante favorable, y tenemos que aprender la lección. Si ese sector es dinámico y el otro sector, sobre el que pesa una carga tributaria inmanejable, sobre el que pesa regulaciones ridículamente complicadas, pues entonces lo que debemos hacer es bajar la carga tributaria para todos, reducir la carga esta de la tramitología, de la burocracia excesiva, y justo ahí es donde nosotros entramos. Nuestra propuesta para reactivar la economía gira en torno a tres pilares: reducir los costos de producción, pensando en términos de la electricidad, de los combustibles, de las tasas de interés, de las cargas sociales. Simplificar el aparato estatal fusionando entidades que hoy ya no podemos decir que se duplican, se multiplican, 23 instituciones del sector social que podemos fusionar en un Ministerio de Bienestar Social, tres ministerios económicos que podemos fusionar en un solo Ministerio de Política Económica, y así por el estilo hay varios más. Y un tercer pilar que es precisamente la simplificación tributaria, donde estamos proponiendo eliminar 90 impuestos que le cuestan al gobierno más el esfuerzo de administración y recaudación que el monto que recogen, y simplificar los demás impuestos, reducir el IVA al 11%, reducir el impuesto de la renta. Tenemos los estudios que nos demuestran que estas reducciones de los impuestos más bien redundarían en una mayor recaudación. Y por lo tanto, mediante estos tres pilares, pretendemos reactivar al sector local de la economía costarricense y ponerlo a la par del sector externo que es tan exitoso. Lo primero es entender por qué se da la informalidad. La enorme mayoría de las personas que están en la informalidad no son evasores, no son personas que lo hacen de mala fe, son personas que todos los días tienen que tomar una decisión muy complicada, que es cumplir con las obligaciones de la formalidad, el pago de la caja, el pago de los impuestos, o poner arroz y frijoles en los platos de sus chiquitos. Y todas esas personas van a escoger siempre poner arroz y frijoles en los platos de sus chiquitos. Nosotros estamos proponiendo, para reducir las cargas sociales sin tener que modificar una sola ley, utilizar el mecanismo que ya usa la caja para que algunos de sus EBAIs sean administrados por cooperativas, para llevarlo a la mayor cantidad de EBAIs posibles, porque estos EBAIs que manejan las cooperativas funcionan a un costo menor y con una satisfacción del usuario mayor que los EBAIs que administra la propiedad.
propia caja. Y siendo así, ¿por qué solo el 10% de los EBAIS? ¿Por qué no podemos aspirar a que el 95% de los EBAIS del país funcionen a un costo menor para poder trasladarle ese ahorro al asegurado en la forma de menores cargas sociales? Hay un estudio del Banco Central publicado recientemente que finalmente, después de muchos años de que otras personas desde afuera hemos venido diciendo que las altas cargas sociales provocan informalidad, el Banco Central finalmente nos da la razón y dice: las altas cargas sociales son la principal explicación de por qué en Costa Rica hay tanta informalidad, pero también la principal razón de por qué en Costa Rica el desempleo no disminuye. Y entonces, siendo esa la realidad, podemos disminuir las cargas sociales sin modificaciones legales, como lo acabo de explicar, pero además de esto, y una vez que logremos la reforma fiscal de simplificación tributaria, podemos eliminar de los cargos a la planilla algunos de las transferencias que se hacen a LIMAS y a FODESAF y a otras instituciones, pasarlos a la caja única del Estado, habiendo mejorado la recaudación con la simplificación tributaria. El 8 de mayo del 2022, entre el paquete de decretos que firmaremos el primer día, estará la declaración de interés público de las bandas necesarias para desarrollar la tecnología 5G para poder recuperar esa parte del espectro radioeléctrico para que se pueda finalmente desarrollar esta tecnología 5G. La tecnología 5G nos va a permitir con mayor facilidad llevar internet de banda ancha a todos los rincones del país, pero además le promete al país y al mundo en general un sinfín de nuevas posibilidades de negocios, de tecnologías que se pueden desarrollar a partir de esta tecnología. Lo segundo es que le vamos a instruir al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que desde el primer día se pongan de acuerdo en algo que en este gobierno no han hecho, que es que el Ministerio de Educación le permita al MISIT identificar a los estudiantes que necesitan la conexión para que el MISIT le traslade la orden a Fonatel y de esta manera Fonatel pueda ejecutar los recursos que son multimillonarios, que ya los tiene y que ahí están disponibles precisamente para desarrollar o para llevar el internet de banda ancha a los hogares pobres, a las escuelas en las regiones alejadas, a las comunidades pobres del país. El dinero está, y la razón por la que en los últimos 4 años no se ha movido es porque hay una disputa entre el MISIT y el Ministerio de Educación sobre a quién le recae la responsabilidad de comunicarle esta información a Fonatel, y el presidente de la República se ha mantenido ausente como que si el problema no fuera de su gobierno. Eso se acaba en nuestro gobierno. La primera orden que van a recibir ambos jerarcas va a ser: pónganse de acuerdo y trasladen la información para que Fonatel pueda ejecutar esos recursos y llevar el internet a todos los rincones del país. El combate a la evasión requiere de un cambio de mentalidad bastante significativo. Tradicionalmente se ha considerado que el tema de la evasión se combate con acción de tipo policial. Y lo cierto y lamentable es que hecha la ley, hecha la trampa. Una vez que está hecha la ley, las personas que pueden darse el lujo de contratar asesores fiscales de toda naturaleza, legales, contables, encuentran la forma de evadir o de eludir. Entre más complicado es un sistema tributario, más fácil es evadir. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo es una simplificación tributaria, donde al eliminar 90 impuestos, liberamos a una cantidad significativa de funcionarios que están en la administración de esos 90 impuestos para trasladarlos a la administración y a la fiscalización de los impuestos que más recursos le dejan al Estado, como por ejemplo el impuesto de la renta o el IVA. Con eso, al tener más personal, aumentamos la probabilidad de detectar la actividad evasora
inversora, aumentamos la probabilidad o más bien le aumentamos el riesgo al evasor, y eso tiende a disminuir la actividad evasora. Pero además, la simplificación tributaria, al no tener 110 impuestos, le facilita a la administración tributaria fiscalizar los impuestos que sí tiene. Y entonces puede concentrar mejor los recursos en esa actividad para tratar de evitar esta actividad evasora. Ciertamente en Costa Rica hay legislación muy potente, se han creado condiciones para la administración tributaria con la creación de la factura electrónica, con la creación del IVA que le da trazabilidad a las transacciones económicas, pero hace falta simplificar el sistema tributario para facilitar al obligado tributario el cumplimiento y al administrador tributario la fiscalización del cumplimiento. Es evidente que un Estado que está prácticamente quebrado, un país que a lo largo de los últimos 11 o 12 años ha tenido déficits fiscales mayores al 5% anual en la enorme mayoría de esos 11 o 12 años, no está en condiciones de hacer las inversiones que se requieren. Nosotros planteamos recurrir a la figura de la alianza público-privada de una manera agresiva para poder desarrollar obra pública y también como una estrategia para combatir la corrupción en la adjudicación de este tipo de obra. En Costa Rica, por algún motivo, le hemos adquirido miedo a desarrollar proyectos grandes. En vez de hacer una carretera de Barranca hasta Liberia, se partió en tres tramos. Y eso me lo explicó a mí un empresario de la construcción. Me dijo, Eli, en Costa Rica los proyectos se parten en pedazos porque el que parte, reparte. Y eso se acaba el día que nos atrevamos a hacer proyectos grandes, completos, en una sola licitación, que exijan que las empresas que van a participar en ese concurso tengan un músculo financiero importante, lo cual va a permitir invitar a empresas de países de primer mundo interesadas en desarrollar ese tipo de proyectos. Otras contrataciones, como pueden ser el mantenimiento, esto más bien se puede dividir en tramos más pequeños y otorgarle a las empresas en las comunidades locales, que siempre hay empresas de construcción, empresas de mantenimiento, labores como la chapia, la limpieza de cunetas, el mantenimiento de la pintura, etcétera. Y entonces de esa manera repartimos actividad económica por todo el país. Pero sí es importante impulsar la concesión de obra pública y las alianzas público-privadas en el desarrollo de la obra y de los servicios públicos, sean estos hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos, etc. La regla fiscal lo que busca es ponerle un control al crecimiento del gasto público para equipararlo con el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, no hace una cosa, que es cerrar la brecha existente entre el gasto y el ingreso, que eso es precisamente lo que es el déficit. La regla fiscal debe de cumplirse, nosotros no estamos planteando ninguna reforma en ese sentido, pero sí creemos que es necesario sanear las finanzas públicas reduciendo el tamaño del aparato estatal para poder reducir el gasto público y a la vez mejorar la prestación de los servicios públicos, simplificando el esquema tributario para mejorar la recaudación por esa vía y entonces sin cargarle la mano al ciudadano costarricense, al productor costarricense, al emprendedor, al agricultor, al empresario, sin cargarle la mano con más impuestos, más bien simplificando y reduciendo la cantidad de impuestos, poder sanear las finanzas públicas. Una vez que saneemos las finanzas públicas, la regla fiscal deja de estar en efecto y el gobierno
gobierno tendrá más libertad de acción, pero esa libertad tiene que partir de unas finanzas públicas sanas, estables, sostenibles en el tiempo, que es precisamente lo que no tenemos y lo que no hemos tenido en Costa Rica a lo largo de los últimos prácticamente 40 años. Entonces, en primer lugar, poner la casa en orden, reducir el gasto público, mejorar la recaudación bajando los impuestos y simplificar trámites por todas partes para promover un mayor dinamismo económico que a la vez genere más recursos por la vía de la recaudación. La razón principal, no la única, pero la principal por la cual el sistema tributario costarricense no mejora la distribución del ingreso es porque el gasto público ha crecido de una manera desordenada y bastante ineficiente. Y entonces estamos quitándole dinero a ciudadanos que podrían utilizarlo en actividades productivas eficientes para dárselo a un Estado que se ha convertido en un obstáculo para la actividad productiva. Si queremos mejorar la distribución del ingreso, tenemos que devolverle al ciudadano costarricense, al dueño de una soda, al dueño de una peluquería, al dueño de un taller mecánico, devolverle la capacidad de invertir sus recursos en el crecimiento de sus negocios, sin tanta traba, sin tanto trámite, sin tanto obstáculo, sin tanto impuesto, para que entonces, por medio del trabajo que dignifica a las personas puedan mejorar su ingreso, mejorar su condición de vida, crear puestos de empleo para los cientos de miles de desempleados que tenemos hoy en Costa Rica, y mediante la generación de riqueza, la generación de ingreso, la generación de puestos de trabajo, podamos mejorar la distribución del ingreso en nuestro país. La política fiscal costarricense es un absoluto fracaso y por eso en el Partido Liberal Progresista hemos sido muy claros que necesitamos promover una simplificación tributaria que le deje al ciudadano costarricense más de su dinero en su bolsillo para que sea el ciudadano el que decida cómo invertirlo, pero que además mejore la recaudación para que podamos tener programas sociales bastante mejor diseñados, que los beneficiarios reciban los beneficios de estos programas sociales y no como sucede hoy en día, que buena parte de los recursos termina quedándose en la planilla estatal. En nuestro plan de gobierno tenemos un plan que llamamos Generación 2022, mediante el cual pretendemos, a partir de mayo y hasta diciembre del próximo año, ayudar a los estudiantes que se gradúan en el 2022 en sexto grado, en undécimo y en duodécimo, en esos 7-8 meses, ayudarles a recuperar el tiempo perdido en los últimos 4 años, producto de las huelgas prolongadas y del cierre de las aulas a raíz de la pandemia. También tenemos un plan similar para el resto de los estudiantes, con los cuales no tenemos la prisa de que se gradúan el próximo año y tendremos con ellos más tiempo. Pero más importante aún es entender la raíz, la causa del problema por el cual hay tanto abandono de las aulas en Costa Rica. Los niños hoy entran a primer grado, no saben leer y escribir, y lamentablemente nos dice el informe Estado de la Educación que el 74% de los niños y las niñas se gradúan de la primaria sin tener comprensión de lectura, es decir, 6 años de educación primaria prácticamente desperdiciada. Al pasar a la secundaria, si no tienen comprensión de lectura, se les dificulta muchísimo y por eso en séptimo año de la secundaria o primero de la secundaria es cuando tenemos el mayor abandono de las aulas. Lo que estamos proponiendo nosotros es redistribuir la asignación de los recursos de la educación
para invertir más en la educación preescolar, para enseñar desde los 4 años a los niños a leer y a escribir y enseñarles también el idioma inglés. De manera que al entrar a la primaria ya tengan la base de la lectoescritura y puedan tener una primaria exitosa, que adquieran los conocimientos y las herramientas que tiene que darles la primaria para que al pasar a la educación secundaria no se dé el fracaso que se da hoy en día. 62 de cada 100 niños que pasan a la secundaria no la van a terminar. Esas son las estadísticas que tenemos hoy en día y por eso tenemos que fortalecer desde la educación preescolar. Hemos propuesto que la mayoría de los EBAIS pasen a ser administrados por cooperativas o universidades porque la experiencia para la caja ha sido muy exitosa. No solo el costo es menor, sino que la satisfacción del usuario es mayor. En la mayoría de estos EBAIS administrados por cooperativas se han eliminado las listas de espera. Se han creado sistemas de otorgamiento de citas en línea o por teléfono que le permiten al asegurado obtener su cita en un horario normal y no tener que levantarse a las 2 de la mañana para ir a tomar ficha. Lo mismo planteamos hacer para el segundo nivel, para las clínicas, tercerizar la administración de las clínicas serán siempre de la caja, pero la administración podría otorgársele a cooperativas o a empresas del sector privado para mejorar la atención y disminuir otra vez listas de espera. Y por supuesto que también tenemos que digitalizar todo el proceso de otorgamiento de citas. No puede ser que todavía hoy en el año 2021, aún con sistemas digitales, se esté obligando a los costarricenses a levantarse en horas de la madrugada para entrar al EDUS para tratar de pedir una cita para el mismo día. Nos comentan algunos usuarios que en algunos lugares entran al EDUS a sacar la cita y únicamente están abiertas las citas para el propio día o para el propio día y al día siguiente. Y con un sistema electrónico, un sistema digital, uno debería de poder tener abiertas las citas para el próximo mes, de manera que los usuarios, los asegurados, puedan programar sus citas de una manera razonable. De manera que hoy, con la tecnología existente, las listas de espera deberían de convertirse en historia. Ciertamente tenemos otros problemas estructurales en la caja que hay que corregir, relacionados con el tema de segundas jornadas que permitirían acelerar estos procesos, y también en eso vamos a trabajar. Nosotros hemos sido el único partido que ha planteado una reforma integral al IBM para garantizar su sostenibilidad. Y la forma de hacerlo sostenible es migrar hacia un régimen de cuentas individuales donde los aportes patronales y obreros entran a una cuenta del asegurado. La operadora de pensiones invierte estos recursos y a lo largo de la vida se van acumulando los aportes obrero-patronales, y entonces el trabajador sabe que al final de su vida profesional tiene ese dinero ahí. Hoy lo que sucede es que el dinero entra a una buchaca común y esa buchaca común lo que pasa es que hoy solo hay 4 o 5 trabajadores activos por cada pensionado, y entonces ese dinero se está gastando mucho más rápidamente. No hay ninguna garantía. Hoy el trabajador joven no tiene ninguna garantía de que a la hora de pensionarse vaya a quedar algo en la buchaca común. De hecho, las propias autoridades de la caja estiman que esa buchaca se acaba en los próximos 5, 7 o 10 años. De manera que para poder darle sostenibilidad, insistimos, se tiene que migrar hacia un sistema de cuentas individuales donde el trabajador costarricense pueda darle seguimiento estricto y específico a su propia cuenta para que sepa
sepa que su dinero está ahí y que sigue estando ahí y que no puede llegar una mano negra a meter la mano y sacársela de la cuenta. En este sistema, que sería igual para todos los costarricenses, se acaban las pensiones de lujo, porque el Estado en su aporte como Estado y los patronos, incluyendo al Estado en su aporte patronal, harían exactamente el mismo aporte para todos los trabajadores, independientemente de dónde trabajan. El que quiera una pensión mejor, que es recomendable, tiene siempre la opción de optar por una pensión complementaria, pero eso ya sería con aportes adicionales. Entre las primeras acciones que tomaremos estará abrir el registro de agroquímicos y de medicamentos veterinarios para permitir la homologación de productos que ya han sido inscritos en países de primer mundo por las agencias de estos países, como sería Estados Unidos, Europa, Japón y algunos otros. Hoy en Costa Rica, desde hace 15 años, no se han podido inscribir nuevas moléculas, nuevos agroquímicos. Estamos obligando al agricultor costarricense a utilizar agroquímicos de vieja generación que son más contaminantes, que son más dañinos para la salud humana, tanto del agricultor como del consumidor, y que son más contaminantes y que al ser menos eficaces los obliga a usar mayores cantidades, con lo cual se incrementa el daño, pero también se incrementa el costo. Esta medida va a permitir reducir el costo de un insumo básico. Y segundo, parte esencial de nuestra propuesta de gobierno es la disminución de costos de producir en Costa Rica. Y esto pasa por disminuir el costo de la electricidad, lo cual requiere algunas reformas legales y otras reformas administrativas. Disminuir el costo de los combustibles cerrando Recope, que es una institución que no hace lo que la ley le ordena hacer, que es refinar petróleo, y sin embargo encarece los combustibles. Bajar las tasas de interés introduciendo mayor competencia en el mercado bancario, que a pesar de estar abierto no tiene una competencia efectiva. Bajar las cargas sociales, como ya lo hemos comentado en otras de las preguntas, para permitir a los agricultores costarricenses poder producir de una manera mucho más competitiva, para que puedan competir con el producto importado, para que puedan crecer en producción local y garantizarle al ciudadano costarricense el abastecimiento de los productos que demandan. El Partido Liberal Progresista y mi candidatura estamos absolutamente comprometidos con mantener la prohibición de la exploración y explotación del petróleo y del gas natural en Costa Rica. Sin embargo, creemos que hacen falta políticas más proactivas para promover el uso de energías más limpias, sobre todo en el sector transportes, que es el principal generador de contaminación en Costa Rica. Hace 4 años se aprobó una ley para incentivar el uso de los vehículos eléctricos. Yo advertí en un artículo publicado en un periódico de circulación nacional que esa ley no iba a funcionar, y no iba a funcionar porque los vehículos eléctricos todavía eran muy caros y, a pesar de las exoneraciones, no iban a convertirse en vehículos de consumo masivo. Y lo que sugería era utilizar tecnologías de transición que son menos contaminantes que las actuales, pero que con el tiempo se van a ir superando hasta que los vehículos 100% libres de emisiones se conviertan en vehículos accesibles para la población en general. No me hicieron caso. La ley propuso cambiar 100.000 vehículos a lo largo de 5 años, y ya estamos cumpliendo el cuarto año y apenas se han traído al país alrededor de 4.500 vehículos. Es decir, la ley fue un fracaso total. ¿Qué proponemos nosotros?
políticas sensatas, diseñadas no para mandar una señal al resto del mundo de que vamos a ser el primer país libre de carbono cuando no tenemos los medios y las condiciones para hacerlo, sino políticas que le permitan al país ir haciendo la transición de una manera ordenada, pero sin perder el norte, de que tenemos que llegar a utilizar las economías limpias, perdón, las energías limpias de una manera consistente en el país. Ciertamente la OCDE promueve la utilización de mejores prácticas y la formulación de mejores políticas para resolver los problemas del país. A la hora de buscar nosotros el ingreso a la OCDE, lamentablemente nuestros gobernantes escogieron cumplir con aquellas recomendaciones que tenían que ver con crear registros, poner nuevas regulaciones, encarecer los procesos productivos, e hicieron completamente de lado recomendaciones que insistentemente ha hecho la OCDE que podrían resultar en mejorar el nivel de vida, el nivel de ingreso de los costarricenses. La OCDE ha sido muy insistente en el tema de la promoción de la competencia, donde ha señalado que aproximadamente un tercio de toda la producción del país está exenta de las reglas de la competencia, y explican ellos, esto encarece los productos y encarece la vida para los costarricenses. Pero más grave aún, dentro de ese tercio de toda la producción nacional, muchos son bienes primarios, bienes que se utilizan en otros procesos productivos, por ejemplo la energía, que encarece todos los demás procesos productivos. Entonces, lo que ellos recomiendan es romper monopolios, fortalecer la competencia y fortalecer la autoridad de la Comisión de Promoción de la Competencia para entrar a romper los monopolios o los cuasi monopolios, los oligopolios en todos estos sectores. Lamentablemente, cuando se reformó la Ley de Promoción de la Competencia, lo que se hizo fue darle una mejor estructura a la COPROCOM, pero prácticamente no se le hicieron cambios a los sectores de la economía que están excluidos del ámbito de acción de la COPROCOM. Nosotros vamos a promover, entre otras medidas promovidas por la OCDE, que la COPROCOM pueda participar en absolutamente todos los mercados del país para promover la competencia, romper monopolios, romper oligopolios y garantizarle a los costarricenses precios más bajos. En primer lugar, debemos de entender que la razón por la que Costa Rica se ha convertido en puente, bodega y vínculo con los grandes cárteles de la droga es porque nos hemos rehusado como país a lo largo de 15 o 20 años a usar las tecnologías disponibles para combatir el narcotráfico. Y me refiero específicamente a la utilización de los escáneres. Tenemos escáneres embodegados hace por lo menos 15 años, el país se rehúsa, los gobernantes que ha tenido el país se rehúsan a utilizarlo, vaya a saber usted con cuáles intenciones o favoreciendo cuáles intereses.
Y entonces nos convertimos en la casa del barrio, la única casa del barrio que no tiene rejas. Esa es la casa que los ladrones van a escoger. Costa Rica es uno de los pocos países que no tiene escáneres en todos los puestos fronterizos, puertos, aeropuertos, puestos de aduana del país. No tenemos esos escáneres. Entonces el narcotraficante sabe que la droga ingresa fácil a Costa Rica y sobre todo sabe que la droga puede salir en contenedores por los puertos costarricenses para ser llevados a otros mercados. Nosotros nos comprometemos a instalar escáneres en absolutamente todos los puntos de ingreso y salida del país, tanto de personas como mercancías, para dificultarle esa logística a los narcotraficantes y que tengan que buscar otro país para utilizarlo. También creemos que hay que fortalecer algunas regulaciones. Hoy en día la regulación bancaria a quien atosiga y a quien atormenta es a quien quiere hacer las cosas decentemente, y el narcotraficante sigue lavando su dinero, brincándose las regulaciones, brincándose al sistema bancario costarricense, y pasando feliz de la vida haciendo grandes negocios aquí en Costa Rica mientras le dificultamos la vida al productor nacional honesto que lo único que quiere hacer es crecer, prosperar y generar empleo para todos. Como en muchas otras áreas, la crisis carcelaria en alguna medida es producto de la falta de recursos de un gobierno que básicamente está quebrado, un gobierno que gasta el doble de lo que le ingresa básicamente para mantener una planilla y por lo tanto no alcanza la plata para carreteras, no alcanza la plata para puertos, para aeropuertos y no alcanza la plata tampoco para las cárceles. Nosotros estamos dispuestos a promover las alianzas público-privadas garantizando el respeto de los derechos de los privados de libertad en las cárceles que se vayan a construir mediante este mecanismo. Pero sobre todo garantizando la seguridad y los derechos de los ciudadanos que son víctimas del crimen. No podemos andar liberando criminales simplemente porque no hay espacio en las cárceles, pero también tenemos que hacer una revisión de esas leyes que criminalizan algunas actividades que deberían de resolverse más bien a nivel administrativo para no estar enviando a la cárcel a personas que no le representan un peligro a la sociedad. Pero ciertamente para construir más cárceles, para tener más espacios en esas cárceles y poder resolver el problema del hacinamiento y sobre todo poder resolver el problema de no contar con espacio suficiente para poner a los criminales donde tienen que estar, las alianzas público-privadas nos van a permitir avanzar en esa dirección.